¿Qué alimentos evitar en ayunas? Es decir, cuando comienza el día. Y esto siempre es aplicable a quien tiene problemas digestivos. Si usted, lo que voy a decir, no le cae mal, no hay problema. Pero muchas personas con problemas digestivos deben evitar lo siguiente. Jugos cítricos. Empezar a la mañana con jugos cítricos no es lo mejor. El estómago empieza a trabajar y genera su propio ácido. Si usted le agrega ácido de jugos cítricos, puede tener un problema digestivo. Segundo, tomates y pepinos. Bueno, la verdad que el tomate es buenísimo, el pepino es buenísimo, tiene vitaminas, tiene fibras, es excelente. Pero quien tiene problemas digestivos en ayunas no es lo mejor. ¿Por qué? Porque el tomate y los pepinos en sí mismos son ácidos. Le está agregando ácido al ácido clorhídrico de su propio estómago y eso no le gusta mucho al estómago. Aparte tiene fibras y esas fibras estimulan al estómago para que generen aún más ácido. Tercero, gaseosas. Sobre todo las gaseosas colas, esas tienen mucho ácido. Tienen un ácido incluso más ácido que el propio estómago. Al estómago no le gusta. Y tienen gas. Y el gas estimula también la secreción de ácido por el estómago. No es lo mejor. Si tiene problemas digestivos, comenzar a la mañana con café o té podría no ser conveniente. ¿Por qué? Porque tiene cafeína y tiene teína, que son estimulantes externos. Son como adrenalinas externas. No conviene en ayunas todas estas cosas. Y le voy a decir algunas que ya son muy claritas. Claro está que el alcohol no conviene a la mañana. Esto es clarísimo. Y otra cosa más que mucha gente está acostumbrada. Antiinflamatorios no esteroides. Ibuprofeno, naproxeno, ácido acetil salicílico o aspirina. Evite romper el ayuno con estas sustancias si usted tiene problemas digestivos.